un halo de perversión que si tú te das cuenta, todos los actores políticos en Quintana Roo no tienen un nivel sustancial, un nivel pues apropiado, ad hoc a lo que la ciudadanía merecemos, como para decir si hay competencia realmente. O sea, hay competencia porque tenemos 3, 4 o 2 candidatos que humanamente tienen una oferta política y no tienen intenciones de hacer negocios o de simplemente utilizar la posición como trampolín para ser candidatos a gobernadores o a senadores.